Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño a la doctora Alessandra Minichelli. Tenemos muchas y muy buenas razones para agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Esas razones se encuentran en las líneas de su extensa e intensa vida académica. Pero nos vamos a centrar en una línea en particular, la responsabilidad social. Alessandra, realmente es un gusto recibirte en nuestro estudio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias por el interés en el tema, ¿no? Desde el año 2007 vos presidís FONRES, una organización que se ocupa de un tipo específico de responsabilidad. O debería decir de dos, la responsabilidad social y la responsabilidad social empresaria. Bueno, mira, en el año 2007 cuando creé FONRES, FONRES inicialmente era una sociedad anónima, lo es de hecho, y esta sociedad anónima tenía por objeto societario auditar balances sociales. ¿Y qué me pasó? A poco que empecé a trabajar en el tema, veníamos de la experiencia Enron, que había dejado tan marcado a la transparencia, en la comunicación de los reportes, etcétera, etcétera, que yo vengo con mucha trayectoria en control público y en todo lo que tiene que ver con auditoría. Entonces dije, bueno, yo voy a volcar mi actividad profesional desde la responsabilidad social a la auditoría de balances sociales. ¿Con qué me encuentro en el 2007? Con que el tema de la responsabilidad social todavía no estaba instalada en el país. De hecho, había muy pocas empresas que estaban, digamos, acatando, recogiendo, receptando el concepto de responsabilidad social empresaria, y eran las multinacionales que venían con el coletazo de sus casas matrices, ¿no? Hay que hacer algo, el tema se ha impuesto como una moda después de Enron, con lo cual lleven algo a los países de América Latina donde cada una de estas multinacionales tenían su sede, ¿no? Traían programas de responsabilidad social que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad de nuestras localidades, etcétera, etcétera. Pero para hacerlo breve, te comento que no había programas de responsabilidad social, no había balances sociales, es más, el concepto no existía. Con lo cual, me quedé sin nada que auditar. En ese momento me encuentro con el doctor Klicksberg, a quien yo había conocido en el 2006, porque habíamos estado juntos, él me había convocado a la creación del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social. Yo estaba en ese momento en la función pública. Y me dice Bernardo, Lali, vamos a bajarnos unas cuadras antes y vamos a empezar a sensibilizar en el tema. Vamos a hacer un recorrido por el país a ver qué se está entendiendo por la responsabilidad social. Y entonces ahí nos encontramos con el primer, yo te diría, escalón a partir del cual empezamos a hablar de responsabilidad social y no de responsabilidad social empresaria. Le quitamos el apellido a la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nos encontramos que a distintos lugares a los que íbamos a hacer alguna jornada, había cooperativas y había sindicatos que sí hacían responsabilidad social sin ponerle nombre, que se comprometían con programas o con otorgamientos de microcréditos o con otra mirada sobre los procesos productivos locales y el acompañamiento que debería hacerse o desde el sindicato o desde la cooperativa. A partir de ahí, FONRES, Sociedad Anónima, creó la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Esta fundación al principio fue acompañada por un sindicato, el de Luz y Fuerza de Córdoba, por una cooperativa, la cooperativa Mariano Moreno, de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, y por un gobierno local, el gobierno de La Rioja, que estaba creando el Instituto de Responsabilidad Social.
¿Por qué le sacamos el apellido a la responsabilidad social? Por esto claramente. Muchos hacían y no sabían qué hacían y había que llamarlo responsabilidad social porque era un compromiso voluntario con el otro. Y después, el tema de circunscribirlo solo a lo empresario también tenía que ver con una concepción muy, muy vieja que se había planteado desde el inicio del planteo de que había que ser socialmente responsable para amigarse con el entorno, para amigarse con la sociedad, para poder instalarse como empresa friendly, ese era el concepto, ¿no? Y que fue luego superada por lo que luego se llamó la ISO 26.000. La ISO 26.000 ya habla de responsabilidad social de las organizaciones, no solo de la empresa privada, sino que se entiende que todas las organizaciones, incluso la universidad, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cooperativas, todos deben buscar la forma de hacer responsabilidad social porque todos ejecutan actos que tienen impactos negativos en el entorno. A partir de ahí nosotros fue que en el año 2013 planteamos en el primer congreso este ecosistema, que es para dialogar. Vamos a hablar sobre ello. Pero me interesaría antes preguntarte lo siguiente, y para eso digo que FONRES creó FORS, que vos presidís. La visión anticipa el fin de la creación de una sociedad equitativa y sustentable a través de una gestión socialmente responsable. Así dicho, el medio parece potente. Sí. ¿Dónde radica esa potencia? En realidad radica en que nosotros planteamos a la responsabilidad social como una mirada en tres ejes. Primero hay una toma de conciencia, que es la decisión estratégica de comprometerse con el otro, de hacer responsabilidad social, de hacer la autocrítica reflexiva sobre qué está mal en esta organización o de qué forma impactamos negativamente en nuestro entorno, sea social o ambiental. Segundo, tenemos que saber cómo construir ese camino de hacer responsabilidad social, con lo cual el eje de lo metodológico para nosotros es sustantivo en esto y por eso también creamos una metodología propia de diagnóstico, de evaluación, de mejora continua, de definición de proyectos, que incluso estuvimos trabajando la dato con el IMSSE de Lomas, con el Instituto de Comercio, Industria, Turismo y Comercio Exterior, Industria y Turismo, fue uno de los primeros en empezar a trabajar, por lo menos en el involucramiento en la temática de la responsabilidad social, junto con el mejoramiento del municipio, y nosotros estuvimos colaborando con ellos en eso, instalando el aspecto metodológico de la responsabilidad social. Y la tercer pata es la presupuestaria. Vos no podés definir acciones de responsabilidad social sin tener un presupuesto para aplicar a ellos. En los países, digamos, más avanzados, que ya tienen instalado el concepto de la responsabilidad social de las organizaciones, hay un X porcentaje que puede tener que ver con la rentabilidad del negocio, si es una empresa, que se destina a acciones de compromiso con el entorno, acciones de responsabilidad social y acción de mejoramiento de la realidad donde la organización o la empresa presta servicios. Las empresas en nuestro país, muchas de ellas, empezaron al revés. Empezaron sumando voluntariamente a sus empleados un día domingo a pintar una escuela, por ejemplo. Y eso era para ellos una acción de responsabilidad social. Decía que me gustaría profundizar justamente esto que, a lo que referís. La Fundación trabaja sobre estos tres ejes que vos mencionaste. Pero quiero detenerme en el último, la previsión económica. Sí. En su última disertación, en el Congreso CIRS 2015, la doctora Rigoberta Menchut explicó que cuando trabaja con líderes jóvenes, le pregunta con qué recursos van a afrontar los proyectos que lideran. Ajá. La pregunta también vale para la empresa. Ajá. Sí, bueno, es que en realidad, a ver, el planteo de Rigoberta, si se quiere, era peyorativo en relación a darle valor a lo económico. Pero quienes trabajan en responsabilidad social o quienes trabajan en voluntariado, el voluntariado no es juntar a un montón de personas que tengan solo buenas intenciones. El voluntariado es conformar un equipo que efectivamente tenga los talentos, tenga las fortalezas que tiene que tener un voluntario y a su vez
el voluntariado debe ser un ejercicio sistémico. Nadie puede hacer voluntariado cada uno por su lado. Hay que organizarse para. Entonces, a eso se refiere uno cuando dice, bueno, para armar un programa de responsabilidad social se necesitan tener en cuenta todas las variables. Primero, el por qué lo vas a hacer, qué te mueve a hacerlo. Segundo, el cómo querés hacerlo. Y tercero, ¿cómo vas a nutrir de recursos humanos o recursos materiales o recursos económicos al proyecto que vas a llevar adelante? ¿Por qué? Porque no es solo ejecutar una acción bien intencionada. El trabajo es identificación del problema o identificación de lo que nosotros por ahí en derecho llamamos colectivo necesitado de protección especial, ver efectivamente de qué se trata el tema, ver con quién deberíamos aliarnos para sumarle valor, ya sea la definición del problema o a la solución del problema. Y después, bueno, encaminarlo para resolverlo, pero a su vez construir en el camino los indicadores que te van a permitir hacer la evaluación de impacto de esa acción. Si efectivamente lo que vos evaluaste, que querías contener o que querías resolver como problema o ambiental o social, lograste resolverlo. Por eso hay todo un montón de gente multidisciplinaria, interdisciplinaria y con distintas capacidades de acción y de gestión que tienen que poder nuclearse en torno a eso y que tienen que hacer de eso su trabajo y su tarea porque le aportan valor a eso. FORCE trabaja con una metodología que permite la construcción de un modelo de gestión socialmente responsable, basado en la eficiencia y la eficacia. ¿Podés darnos un ejemplo donde se aplica esta metodología? Bueno, nosotros en el último Congreso Internacional de Responsabilidad Social pudimos mostrar en charlas FORCE, que es como un formato del tipo TEDx, cómo trabajamos en, no pusimos el ejemplo de Lomas, pero cómo estamos trabajando en Areco, cómo estamos trabajando en Berazategui y cómo trabajamos en una empresa privada en Santiago del Estero. En realidad, en el caso, te voy a contar el caso de la empresa privada porque es muy interesante, vinieron a vernos una algodonera que es una empresa familiar que luego se convirtió en un holding porque tiene distintos desarrollos, que tenía un problema muy puntual. Como era una algodonera, tenía trabajadores a temporada que se trasladaban desde el lugar de erradicación de la empresa a una localidad muy cercana en Santiago del Estero que se llama Quimilí. Llegaban a Quimilí con un sueldo bien cómodo, tranquilo, que les permitía estar 5 meses inactivos, pero la inactividad se transformaba en ocio improductivo. Entonces llegaba esa gente a cada una de sus localidades, se peleaba con el vecino, se peleaba con los hijos, se dedicaba a tomar alcohol o algunos vicios. O sea, generaba un problema social terrible en una comunidad muy pequeña. Los dueños de esta empresa lo que dijeron fue, nosotros tenemos recurso humano calificado, todos nuestros empleados son muy buena gente, maravilloso, pero nos tenemos 5 meses en esta situación, digamos, de conflicto con el entorno social de su comunidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, así es como llegaron a nosotros y nosotros les dijimos, bueno, pongámonos a trabajar para ver efectivamente por qué se genera este problema y hagamos un diagnóstico, a ver la empresa desde qué lugar podría aportar valor para corregir esa situación de ocio desenfrenado, mala utilización del ocio, como quieras llamar. Esos 5 meses donde el personal estaba en su lugar, en su casa, con conflicto. Identificamos que la empresa podría hacer aplicación del insumo que producía, del insumo del algodón, incluso del rezago del algodón, para distintas aplicaciones que le permitiera a ese personal ocioso estar los 5 meses ocupado en algo que podía ser una construcción de una tarea propia, como podía ser la conformación de una cooperativa para con el rezago del algodón generar trapos de piso, lo que fuera, o algún otro insumo para otro tipo de producción, o bien como una unidad de negocios dentro de la empresa y bajo, digamos, el lineamiento de la misma empresa y estirar 5 meses más el periodo de trabajo. Nosotros llegamos hasta una tarea clara de diagnóstico donde juntamos a la empresa con el gobierno local, con el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, con el INTI también para poder identificar todos estos productos y les dejamos conformado una alternativa de 5 productos distintos que en el marco de una acción de responsabilidad social podían apuntalar y contener al personal. Nosotros nos fuimos de Santiago del Estero
La verdad que satisfechos por este trabajo hecho en conjunto y por la instalación metodológica de lo que iba a ser una acción de responsabilidad social. Y ellos se juntaron después con la Universidad de Santiago del Estero y con otras empresas justamente para trabajar con la eficiencia y la eficacia. Eficiencia en términos de optimizar el uso de los recursos, asociarse con otros para ampliar la productividad, y de eficacia para empezar a trabajar en la medición de resultados, si efectivamente esa construcción o ese camino resultaba una buena acción de responsabilidad social para medir impacto y mejorar el tema del ocio, o si también eso significaba identificación de nicho de negocios y entonces al generarle rentabilidad a la empresa deja de ser una acción de responsabilidad social. Se disparan distintas variables, como ves, cuando uno metodológica y sistemáticamente empieza a hacer trabajos como contributivos o al principio que son nada más que de buenas intenciones y terminan siendo acciones responsables. ¿Convendrás que la educación contribuye a la creación de una sociedad más equitativa y sustentable? Pero sola no puede. ¿Qué otras acciones de orden público o privado contribuyen al logro de la afectación al bien común? A ver, nosotros lo que planteamos desde el inicio con la Fundación fue que la acción de responsabilidad social trabaje en la terminalidad de la política pública. Nosotros creemos que quien está en mejores condiciones de hacer una identificación real de necesidades y de para dónde va el bienestar general o el bien común es el Estado. El Estado evaluando, el Estado visualizando, el Estado poniendo en valor la potencialidad de distintas regiones a partir de acciones positivas desde el Estado. Construcción de equipamiento, construcción de infraestructura de base para que las localidades puedan desarrollarse. Una vez que cada una de esas localidades logra identificar cuál es su eje de cohesión social, cuál es su eje de desarrollo local y, en definitiva, cuál es su eje de mejora del bien común, lo que tiene que poder haber es un involucramiento del resto de las organizaciones de la sociedad. Es como un cambio de paradigma, una nueva forma de organizarse socialmente. Bueno, de eso se trata la responsabilidad social. Donde termina la acción del Estado, tiene que venir la acción de los particulares, conteniendo, acompañando, sosteniendo o comprometiéndose con acciones de responsabilidad social. Uno de los planteos que nosotros hacemos con el tema este de actuar en la terminalidad de la política pública es apuntalarlo con educación. Nosotros creemos, por eso también trabajo y empleabilidad y educación fue uno de los ejes del último congreso. Nosotros lo que queríamos en el último congreso era trabajar la doble cara de la empleabilidad justamente para ver la potencialidad en la temática de la educación. Si vos planteás la empleabilidad desde la mirada de las acciones positivas que generó el Estado en distintas localidades para mejorar el tema del trabajo y el trabajo decente, y a su vez ves qué están haciendo el resto de las organizaciones para apuntalar el trabajo y para justamente educar, para dejar instalado, si la potencialidad de Misiones es el turismo, vos lo que vas a hacer es eje en la educación para mejorar la empleabilidad en materia de turismo. Vos vas a tratar de capacitar a tu gente para lograr arraigo territorial, que no se te vayan, y apuntalar la educación. Y si lo haces con el concepto de acciones de responsabilidad social que apuntalen la educación y la mirada desde el Estado en generar acciones positivas, bueno, es cuando nosotros decimos ganan todos. Con esto de la acción de responsabilidad social convergente o complementaria con la política pública, hemos recorrido desde la Fundación un camino, incluso ya con los tres congresos, que nos permite hoy estar proponiendo, porque muchos nos estaban pidiendo, bueno, yo cuando estudio responsabilidad social me muestran marketing responsable, me dicen que tengo que hacer productos verdes, que tengo que diseñar de tal forma para que la visión sea que soy socialmente responsable, que me comprometo con... Pero en el fondo, en el sustrato, no hay nada. Entonces, esta mirada de cómo construir la responsabilidad social, el camino que se ha recorrido desde la Fundación, no estaba, digamos, conceptualmente sustentado. Y lo que estamos haciendo ahora, desde el tercer congreso a esta parte, es creamos un instituto de capacitación e innovación en responsabilidad social, donde, además del aspecto metodológico, nos vamos un poquito más atrás para ver
desde qué lugar se planteó el origen de la responsabilidad social, cómo trabajar lo metodológico, cómo trabajar la terminalidad con las políticas públicas y cómo, en definitiva, empezar a construir el camino de comprometerse todos. Porque nosotros decimos que la responsabilidad social es como una nueva forma de organizarse socialmente. Estamos como superando el planteo de la economía moderna, que es el origen del neoliberalismo, ya que gustan de mencionar a Adam Smith como padre del liberalismo con la parábola del carnicero. Nosotros vamos por el otro planteo de Adam Smith, que es la teoría de los sentimientos morales. Como en definitiva fracasó el liberalismo como tal porque nadie se autorregula y nadie contiene sus frenos inhibitorios, lo que nosotros planteamos es la responsabilidad social es una nueva forma de organización de la sociedad y lo que debemos hacer es empezar a equilibrar los objetivos de rentabilidad, los objetivos de competitividad, los objetivos de crecimiento económico con objetivos sociales y desarrollos del lugar donde cada una de las empresas o las organizaciones desarrolla su actividad. Es una nueva forma de comprometernos y de sumarnos al otro, ¿no? Hablando de comprometernos, mencionaste a Adam Smith. En tu presentación del último congreso también hiciste mención a Adam Smith, pero para mostrar lo revés. Te pido si nos detenemos en ellos y profundizamos un poco más la cuestión. Sí, bueno, la verdad que una de las cosas que ocultó prolijamente el neoliberalismo o el liberalismo económico fue la verdadera visión de Adam Smith. Adam Smith partía del concepto de que el hombre debía autolimitarse, debía autocontrolarse y actuando con ética podía desarrollar una actividad rentable sin depredar. En pocas palabras. Esto fracasó claramente. O sea, cuando uno tiene afán de rentabilidad, afán de competitividad y solo ganancia, destruye el ambiente, excluye lo que nosotros vivimos en el año 2001 en nuestro país, ¿no? La rentabilidad y la competitividad como de lugar genera depredación y genera gente fuera del esquema, que queda literalmente fuera de la realidad, fuera del marco social. Entonces, el planteo que nosotros tenemos con Adam Smith es retomar toda la teoría de los sentimientos morales, todo el tratado de los sentimientos morales y empezar a no regular, pero sí a visualizar que si el hombre no tiene de alguna forma una regulación, si no tiene una mirada, venga desde la sociedad o venga desde los gobiernos, se hace realidad esto de que en realidad el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente y depreda ambientalmente. Entonces, lo que nosotros decimos de retomar el esquema de Adam Smith es el pensamiento completo del padre de la economía moderna. No solo la parte de generar rentabilidad, generar ganancia, mirarse el ombligo y ser absolutamente egoísta. Aunque algunas acciones merecen encararse desde el nivel local, la responsabilidad social y lo que ella persigue lo trasciende. Hay una agenda latinoamericana y los últimos congresos internacionales CIR tienen mucho que ver con ello. Bueno, nosotros en el segundo congreso, yo diría que casi, no voy a decir por casualidad, el primer congreso, surgió que tuvimos un panel con disertantes de distintos lugares de América Latina y que a su vez esos disertantes tenían distinta extracción. Algunos eran políticos, líderes políticos, otros líderes de opinión, otros académicos y otros empresarios. Y surgió, ya que había referentes de 7 u 8 países, ¿por qué no empezar a pensar? En el primer año nosotros estuvimos hablando de cómo estaba de madura la temática de la responsabilidad social en nuestro país, cómo había permeado, en definitiva, en el resto de las organizaciones. Y lo que nos pasaba y visualizamos en ese panel, te diría, de líderes de América Latina, es que tenía distinto grado de maduración también en esos países. Paraguay no tenía casi incorporado el concepto, México venía con un planteo totalmente distinto. Bueno, la verdad que
cada uno de los países, había algunos que estaban muy orientados al emprendedurismo social como eje de la responsabilidad social. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que empezar a conformar es una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social para empezar a trabajar los temas, problemas que tenemos en común en América Latina y a su vez para evaluarlo como una excusa de integración regional, porque la integración regional es un objetivo que perseguimos todos desde distintos lugares. Entonces, busquemos que la responsabilidad social también sea facilitadora de ese tema. Así pasó que en el segundo Congreso Internacional el lema fue por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social y llevamos esta discusión al ámbito del Mercosur, donde se aprobó esta iniciativa de tocar a fondo el tema de la responsabilidad social, porque la pobreza nos atraviesa, los problemas de la banca solidaria nos atraviesan, los problemas de la educación nos atraviesan. O sea, hay ejes o temas, problemas que los temas de las comunidades aborígenes, norte de nuestro país y casi toda América Latina, el tema de la minería responsable, la licencia social para operar. A ver, todos temas que tenemos que empezar a abordar que son de responsabilidad social y que tienen que ver con las actividades productivas y desarrollo local y el cómo mirarlas o cómo trabajarlas para que el ambiente no se destruya y las personas no queden excluidas. Así que lo que hicimos fue trabajar agenda abierta fuertemente y una de las cosas que dijimos es, bueno, es costoso y es engorroso sentarse cada tanto, juntarse en distintos lugares de América Latina para discutir, usemos la virtualidad. Entonces generamos una agenda colaborativa virtual, que es una plataforma tecnológica que nos permite estar en todo el momento conectados, en todo momento subiendo información, provenga de investigación, provenga de nuevas formas de gestión o nuevas formas de control desde cada uno de los estados, provenga de investigaciones universitarias o de programas de responsabilidad social de distintas empresas o algunas que se han incorporado a partir de organismos multilaterales de colaboración o de cooperación internacional, como para ver con qué contamos como para empezar a trabajar en responsabilidad social y cómo lo reorientamos. De hecho, en el tercer congreso tuvimos sesión permanente durante los 3 días de Agenda Abierta Latinoamericana, con eje concreto ya en las pymes, pequeñas y medianas empresas que nos atraviesan horizontalmente a toda América Latina y tienen presencia regional y que son las que están, que son nuestra pequeña burguesía nacional y son las que están más motivadas en empezar a construir el camino de la responsabilidad social. No son los que efectivamente ya tienen el arraigo local, ya tienen la pertenencia y lo que quieren es darle sistematicidad al apoyo o a la asistencia económica o a la ayuda que se les da a distintas organizaciones de la comunidad a la que pertenecen y quieren hacerlo a través del formato de acciones de responsabilidad social, que a su vez puedan reportarlo, que a su vez puedan mejorarlo y sumar a otros. Nosotros también decimos que en responsabilidad social no se compite, sino que se complementan las empresas, justamente para en términos de eficiencia, utilizar y optimizar el uso de los recursos económicos o de los recursos materiales. ¿Es correcto pensar que siempre que haya un proceso de innovación y desarrollo, habrá desarrollo social? Eso sería lo óptimo, la verdad es esta. Y nosotros estamos trabajando justamente el concepto de innovación desde la mirada al aporte de creatividad y al involucramiento de las universidades en esto. Una de las cosas que nosotros más insistimos cuando vamos a hacer diagnóstico o instalación de metodología en responsabilidad social es identificación de todas las acciones positivas o las políticas públicas desde el Estado local o desde el gobierno local. A su vez, la mirada al parque industrial o al polo científico-tecnológico que exista y qué empresas hay involucradas. Pero a su vez, fuerte compromiso de las universidades con presencia en esos lugares porque son los que aportan innovación tecnológica para la mejora en las condiciones y para esto ahora que está tan de moda que es la economía circular. Empezar a hablar del reciclado tecnológico, empezar a hablar de la mejora en procesos productivos que apliquen tecnología pero que no dejen excluido al hombre, que el hombre es el eje que nosotros queremos proteger o buscamos proteger, ya sea con la mirada a lo ambiental o en la mirada a lo social, ¿no?
porque hay quienes dicen, bueno, hagamos conservación del ambiente y que el hombre se muera de hambre. En definitiva, quienes promueven el conservadurismo son los que no priorizan al hombre como centro de la economía y centro de la dinámica social y de acciones. ¿Qué lugar ocupa la mujer en las acciones de responsabilidad social? Y en otro sentido, ¿cómo puede la responsabilidad social ayudar a las mujeres que se encuentran en estado de desamparo o vulnerabilidad? Bueno, hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema de la mujer, ¿no? Y hay muchísimas organizaciones que están preocupadas también por el avance de la mujer en los distintos lugares, ¿no? Lo cierto es que hay una realidad y que nosotros hemos visto que se repite a lo largo de América Latina también, es que el papel de la mujer en el mercado laboral sigue estando sin paridad en relación al hombre. Los sueldos siguen siendo 70-30 entre la mujer y el hombre. Entonces el posicionamiento de la mujer, ya sea por autodiscriminación o por discriminación laboral, es una realidad que todavía existe. Entonces, hacer eje en la temática de la mujer para generar acciones de responsabilidad social es positivo por donde lo mires, así como generar políticas públicas en protección o mirando a la mujer también es positivo. Lo importante, y es uno de los temas que nosotros estamos trabajando ahora desde la Fundación, es poder tener indicadores para poder empezar a tomar decisiones o para profundizar las decisiones que se han tomado o para reorientarlas. Nos pasa que a veces carecemos de insumos de información para tomar decisiones y a nosotros nos preocupa básicamente en el tema de la mujer tres cosas. Primero, indicadores vinculados a la autonomía física, indicadores vinculados a la autonomía económica e indicadores vinculados a la autonomía en la toma de decisiones. Si nosotros tenemos estas tres bases de indicadores, que ahora lo estamos trabajando con un equipo interdisciplinario dentro de la Fundación, de mujeres, una antropóloga y una licenciada en comunicación, otra licenciada en relaciones internacionales, que están recopilando información desde distintos lugares para generar una base de datos sistematizada que nos permita, a partir de estos tres indicadores, o bien trabajar para promover o mejorar algún esquema de políticas públicas a nivel local, o bien también formular acciones de responsabilidad social que acompañen, promuevan o empujen también a la política pública o trabajen en la terminalidad, si es que eso pasa, ¿no? Yo soy una convencida de que uno a veces dice, bueno, tal política pública tendría que evaluarse nuevamente, tendría que revisarse, tendría que corregirse. Y mi planteo es, nada mejor que una acción de responsabilidad social bien planteada y bien formulada para acompañar que se reformule, que se rediseñe una política pública o que se corrija. Vos decís que todo lo que no es responsabilidad legal es responsabilidad social. ¿Podés ampliar esa idea? Sí, en realidad yo digo que todo lo que no es obligación legal es responsabilidad social. ¿Por qué? Cuando en el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social nos visitó Amartya Sen, Amartya Sen, desde el planteo de los derechos humanos, él nos dio realmente una clase magistral sobre los derechos humanos y la universalización de derechos, él nos dejó planteado con un ejemplo muy sencillo el tema de lo que significaba la responsabilidad social en términos de obligación imperfecta. Las obligaciones perfectas, yo que soy abogada, son las que diseñan, definen o contienen una conducta y además imponen una sanción por cumplimiento o por incumplimiento, ¿está? La obligación perfecta la vemos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o fiscales. Vos tenés obligación de pagar tus impuestos. La responsabilidad social es siempre el plus, es siempre lo que no tiene ningún tipo de sanción. Por lo menos no tiene sanción legal, tiene sanción moral las más de las veces o tiene sanción de exclusión, que es lo que nosotros decimos que pasa con muchas empresas. Empresas que son visiblemente, u hoy a través de la viralización en redes, tienen mala fama porque venden productos con grasas saturadas y promueven la obesidad infantil, y etcétera, etcétera, empiezan a ser miradas con recelo por parte de la sociedad que está cada vez más atenta y cada vez más empujando por el bienestar de la familia, por la salud, etcétera. Entonces,
cuando decimos que todo lo que no es obligación legal es responsabilidad social, lo que decimos es que hay un gran abanico de cosas que no están normadas legalmente y que deben empezar a hacerse en bien también de la mejora en la rentabilidad y la mejora en la competitividad, ¿está? Porque qué mejor argumento que una buena acción de responsabilidad social, qué mejor marketing. No digo ya que contar una acción de responsabilidad social, sino reflejar que uno está comprometido con la sociedad. Más allá de lo que acabas de explicitar, ¿qué idea del premio Nobel Amartya Sen podrías traer aquí hoy? Mira, Amartya Sen, la verdad que nos ha dejado una enseñanza grandísima desde que ganó el mote de premio Nobel en el año 98. Cuando Amartya Sen es nominado para premio Nobel de Economía, lo fue con base en un libro que se llama Economía y Libertad, donde él plantea esta idea de la economía con rostro humano, donde él empieza a alejarse de la visión liberal de la economía, que es rentabilidad y competitividad como de lugar, como habíamos hablado antes, y es empezar a pensar que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social, y que para empezar a regular las relaciones económicas, hay que empezar a mirar distinto el compromiso de la economía con el impacto en relación a las personas. Así que la verdad que Amartya Sen, más allá de la formulación teórica de su pensamiento, él con ejemplos muy claros y muy prácticos nos empieza a desandar un camino que está como incorporado en la formación de cada uno, porque hoy vas a las distintas universidades y el pensamiento liberal sigue tan intacto como hace 100 años atrás. Él no es especialista en responsabilidad social, es especialista en economía con rostro humano, ¿no? En economía en libertad. Incluso él maneja conceptos muy ricos. Él tiene un libro muy interesante que se llama La idea de la justicia. Y él, como economista, plantea una nueva mirada de la justicia. Amartya Sen nos trajo en el primer congreso un ejemplo práctico muy lindo. En realidad, una experiencia vivida ya por los años 60 por una mujer negra en Nueva York. Él nos contaba que esta mujer negra había sido golpeada, apaleada, violada y muerta en la puerta de su casa. Y su casa no estaba en las afueras de Manhattan, su casa estaba en el centro de la ciudad y era un edificio de propiedad horizontal. Y el resto de los vecinos miraron sin hacer absolutamente nada. Entonces, él planteó nuevos conceptos de justicia a partir de la responsabilidad social, porque más allá de haberse violado el derecho a la libertad de esta mujer negra y de haber estos delincuentes, de haberle quitado la vida o haberla violado o haberle hurtado sus pertenencias y demás, había todo el resto de la sociedad, había una actitud pasible, una actitud de no reacción, una responsabilidad social que no lleva una sanción legal, pero que debió haberse hecho efectiva. O sea, el tema de la indiferencia para con el otro es un tema que hoy por hoy lo seguimos viviendo en nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo se encuadra eso? Era el planteo de Amartya Sen. Eso no es obligación legal, no se viola ninguna norma de conducta, nadie sale sancionado por eso, ni por incumplimiento de una obligación civil o una obligación legal, no es una sanción penal, no es una sanción económica. ¿Cómo se llama a la indiferencia? Y la verdad que eso te lleva a reflexionar la cantidad de actitudes que se han tenido en el marco de una economía sin rostro humano en relación a esto, ¿no? Extraer recursos de la naturaleza como dé lugar sin evaluar el impacto de lo que significa futuro eso. Hace poco en el Congreso también nos hablaban de lo que sale en términos de uso del agua un gin, la producción de un gin. Y un gin que uno lo ve puesto, un pantalón, la tela, la tintura, bla, requiere el uso de 6.000 litros de agua, un gin. Entonces, vaya que si tenemos que optimizar el uso de nuestros recursos naturales para aplicarlos a los procesos productivos, ¿no? Hablas del último congreso. El lema del último congreso realizado en Buenos Aires fue
y corregime si me equivoco, federalismo responsable con participación en la empleabilidad. Con eje en la empleabilidad. Con eje en la empleabilidad. En la empleabilidad, sí. Quiero retomar o traer ahora una pregunta que formulara el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Es posible un modelo social que descanse en el trabajo? ¿Un modelo de desarrollo social que descanse en el trabajo? En realidad, el trabajo es un eje articulador de todos los temas. Vos no podés pensar en el desarrollo local, no podés pensar en un esquema de cohesión social sin que haya trabajo, sin que la gente tenga inserción laboral. Porque, a ver, la inserción laboral sirve para dos fines claramente. Primero, para el bien particular o el bien propio de este trabajador y de su familia, que le permite atender desde sus necesidades básicas hasta sus necesidades más superfluas o hasta sus gustos, si se quiere. Y lo segundo es que el trabajo articula y permite lo que se llama el recurso público. La forma de nutrir los presupuestos públicos es a través del aporte individual que surge del trabajo individual. Con lo cual, el trabajo es necesario bajo esas dos vertientes. No hay forma de que un Estado pueda cumplir con su función si las personas o la comunidad no trabaja, porque no hay forma de nutrir de recursos económicos el presupuesto para aplicarlo a lo que significa la tarea del Estado en el mantenimiento de la salud, de la educación, de la seguridad y del montón de acciones positivas que sirven para contener las desigualdades individuales y las asimetrías regionales, sobre todo en un país tan diverso y tan federal como el nuestro, ¿no? Las alianzas estratégicas son herramientas muy fuertes o potentes. ¿Cómo percibís a las instituciones de educación superior en este sentido? Para mí son parte necesaria. De hecho, nosotros en el planteo de ecosistema de responsabilidad social siempre pensamos la tarea de las universidades. Desde las universidades se crean los futuros líderes de opinión, que son líderes que van a ser líderes políticos, líderes empresarios o líderes religiosos o líderes sindicales, gente que no solo promueve el cambio, sino que aporta creatividad a ese cambio. O sea, esto de que las universidades se involucren con la realidad, que es algo que no se daba del enciclopedismo a esta parte, es como también parte de esta nueva realidad. No diría ya solo desde la responsabilidad social, diría desde el involucramiento con la contención de desigualdades individuales y la contención de asimetrías regionales y la mejora en las condiciones de explotación de los recursos, ¿no? Se necesitan las universidades porque son las que te aportan innovación, son las que aportan reflexión, las que aportan sistematización, las que de alguna forma empiezan a generar esto que significa una nueva forma de trabajo, una nueva forma de explotación de los recursos, una nueva forma de planteo de la economía con la gente adentro. Las universidades y la educación superior son las que realmente van a hacer que el cambio sea permanente, ¿no? Que por más que pueda cambiarse el color político eventualmente de los gobiernos, las capacidades se mantengan. Para finalizar, Mario Benedetti se preguntaba para qué sirve la utopía. Más allá que los datos de la realidad devuelven que la responsabilidad social es posible, ¿queda en ella todavía algo de utopía? Mira, el otro día uno de mis colaboradores insistía con esto, ¿no te parece que la responsabilidad social es una utopía? Y yo creo que sí, que la responsabilidad social en parte es una utopía y es un sueño, porque todo lo que tiene que ver con digamos, nuevas formas de organización, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de pensar nuestra realidad, nuevas formas de equilibrar esto que yo te decía antes, ¿no? Objetivos de desarrollo de las comunidades o de cohesión social con objetivos de rentabilidad o de competitividad de las organizaciones, tiene que ver con un sueño. Y el sueño mayor, si se quiere, es también la cooperación internacional. Nosotros creemos que ya se está transformando en una condición de supervivencia de la humanidad, porque ya no hay forma de ignorar
que los recursos naturales son recursos escasos y que las personas tienen que buscar mejores formas de evolucionar, ya sea en economías cíclicas o en la economía del tipo que fuera, para poder sobrevivir, en definitiva. Lali, gracias por tu tiempo. Espero que hayas estado cómoda. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto acompañarnos y espero haberles aportado algo a este programa. Seguro que lo hiciste y esperamos tener la oportunidad de convocarte en otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.